La màgia de la ràdio farà que ara coincideixin dos que segurament no es coneixen, però els presentarem en antena i en directe. Elena de Diego, què tal, com estàs? Què tal, sí que bon dia. Perquè avui has deixat la producció per anar a la ciutat esportiva de l'Espanyol, ja que tenim protagonista. Sí, estic acompanyada de l'Omar, El i l'Ali, un dels jugadors més en forma sí que de l'Espanyol. Ara mateix aquest equip, l'Espanyol, és 14 a la Lliga. Van guanyar aquest passat cap de setmana contra el Mallorca, aconseguint la victòria número 1.000, una cosa que només havien aconseguit fins ara sis clubs a tota la Lliga. L'Omar va néixer a l'Hospitalet de Llobregat, es va formar a Santa Eulal, al Santa Eulàlia, però ja amb 13 anys va arribar aquí, a l'Espanyol, a la ciutat esportiva d'Ani Harque, des d'on estem avui veient aquí tota la ciutat esportiva, a la 21, és on s'ha format com a jugador i fa 3 anys i mig Vicente Moreno li va donar la possibilitat de debutar amb el primer equip. Ha vingut rotació d'entrenadors aquí a l'Espanyol, han passat diferents entrenadors per la banqueta, però ell s'ha fet l'amo i senyor de, de la banda dreta i avui està aquí el que t'hi jugues. Ja t'escolta, sí que... Hola, Omar. Omar, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Ara parlem de la temporada i de eh, la teva trajectòria, però mira, aprofitant que tenim aquí el Toni Bou, Toni Bou, que tenim a Omar Al-Hilali, que també va com una moto, eh? al sí, sí, camp. Ja el veig, el veig. No sé si ets molt de trial o no, de motor o no, però clar, tenia un esportista que ha guanyat 36 mundials i que porta des dels 20 anys aconseguint-los consecutivament, tenint ara 38, què et sembla com a esportista d'Eli, que també ets tu? Pues eh, aún me queda un poquito para llegarle. <risa> 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 aún me queda mucho. No, pero la verdad que, que es un crack. Eh, conseguir eso no, no lo consigue cualquiera, así que eh, felicitarle y darle la enhorabuena por todo lo que está haciendo y todo lo que ha conseguido. Muchas gracias, muchas gracias y mucha suerte. Gracias igualmente. En pausa y parlema Omar el Gilali. Avanza a la Ciudad Deportiva del Español. Elena, Omar el Gilali, la semana en que el español ha quedado 14 a la Liga, después de ganar Mayor, que a 1 aún, ha conseguido la victoria número 1000. de l'Espanyol a sí, sí, que... Primera Divisió, eh? que hi ha molts pocs equips que hagin aconseguit mil victòries a la Primera Divisió en tota la història. Exacte, reivindicaven els pericos aquesta setmana que ells són un del, del club, dels clubs fundadors de la Lliga no? I, que, i que precisament doncs, això han aconseguit guanyar, aconseguir aquesta victòria número 1.000 i a més va ser una victòria molt especial perquè va tenir Segell de la casa amb jugadors del planter formats aquí a la 21 amb un paper molt especial en aquell partit, entre ells Omar El Ilali. És especial O al final Nem suman victorias y contra, contra mes millo. Hola ahora, ahora ¿me escuchas ah, ahora? Vale. ahora? Ahora sí, ahora, ahora sí. sí, vale vale, no sí digo que es muy especial porque al final eh, poca gente ha podido conseguir eh, tantas victorias y, y la verdad que esperemos pues eh, conseguir muchas más ¿Cómo está el español? Como, como, porque venían de tres derrotas consecutivas, no me equivoco, que esta victoria fue es fundamental para, para a recuperar la, la sensación y la, y, la, y la buena dinámica, ¿no? Sí, eh, veníamos dejando buenas sensaciones a nivel de juego, a nivel de competitividad y, y, y la verdad que, que se, nos ata, se nos atascaban los resultados, pero, pero creo que esta victoria nos ha venido muy bien para, para seguir cogiendo confianza, para... Para que todo el trabajo que íbamos haciendo, pues, eh, de sus frutos y creo que casi ha sido. Creo que ha sido una semana, Omar, perdón, así que de, de buen rollo, ¿no? Ayer hicisteis un asado Ep, de todo el equipo. Ha sido semana de un poco de, de, de relax, ¿no? Y de disfrutar de esa victoria. Bueno, ha sido una semana de, de airear cabeza, de, de coger fuerzas, de de estar más unidos si, si cabe aún y sí, la verdad que, que estas semanas es, como se si, dice un poquito más relajada al, no, al no ver competición pero, pero nunca, nunca olvidándose de que, de que de aquí poco volvemos a competir De ella que es tema El Gilali que va a comenzar jugando de extremo después va a pasar a jugar de central y finalmente se ha consolidado como lateral, dret ¿Tú dónde te encuentras más a gusto? Me falta jugar de portero ya, ya acabamos ya de... <laughs> no des ideas <laughs> No, tenemos a Joan a y a Pacheco y a Fortuny ya bastante tenemos eh, bueno, yo sinceramente la posición que estoy jugando ahora eh, me encanta, es donde más puedo sacar mi potencial eh, y, y la verdad que me siento súper cómodo y, y aprovechando la oportunidad que, que me están dando. Oye, tú que también vienes de abajo, que, que como decía Elena, pues te, te lo curraste en el Santa Eulalia, pasaste por la dan por el Correia el Barça entre otros, para llegar a esta primera división. ¿cómo? No, el Barça, el Babolé Al Barça el Babole, sí, perdón. no. Al Barça le dijiste que no. No, no, al Barça yo, yo soy perico desde de, de pequeño, yo no. Siempre me ha llamado la atención este club. Mm. ¿La verdad que tenías propuesta del Barça cuando eras pequeño? Sí, 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 la tuve, la tuve antes de venir aquí y luego en, en cadetes antes de pasar a, a juveniles, pero las dos veces le... Caray. No, ni la verdad que ni, ni me lo pensé. Ni te lo pensaste. No, 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 no. no. Porque tu corazón es perico. Sí, 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 100%, mil por mil. <laughs> que queda clar la, la, la teva sang blanquilbà. No t'anava a preguntar sí, com, sí, veus, sí, sí. com, veus, com la figura del míster, que també reivindicava doncs, aquest paper de poder triomfar a primera divisió quan, ven, quan vens corrent tu des de, des de sota, no? Sí, és, 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 eh, és, un, és un entrenador que viene también eh, peleándoles de abajo, de, que, que lleva mucho tiempo también eh, soñando con algún día pues, entrenar en un club de primera división y creo que por su trabajo y, y, y por la, la persona que es, que es una magnífica persona, pues... Eh, eh Lacho, Lacho llegará donde está ahora y y espero que que esté muchísimos años en él, la élite, porque se lo merece. Ara parlarem del Omar El Gilali persona, perquè ens han dit gent que eh ha coincidit amb ell a categories inferiors que és un personatge amb les idees molt clares, Mireu, eh, ho has ambiciós i i noble. Eh, pero de tu trayectoria, Omar, eh, tú naciste en Hospitales de Llobregat, pero juegas con Marruecos desde los 15 años, ¿no? Eh, hasta la selección sub-23, te quedaste fuera de los Juegos Olímpicos. No sé si te perjudicó el hecho de querer jugar con el español el, el ascenso y no ir eh, convocado con Marruecos en esa, en esa etapa o, o qué, pero ¿por qué escoges Marruecos? Ah, me fumaron de los Juegos Olímpicos. No había otra. Te fumaron, ¿no? ¿no? Así de claro. <laughs> no. Pero te fumaron porque pero, renunciaste a ir cuando el español se jugaba el subir a primera, ¿no? Entiendo. Bueno, eh, eso no lo sé, pero seguro que había un cúmulo de cosas o, o algo que, que decidió el míster para que yo no fuese, pero, pero no me importó. Pero claro, o sea, tú, tú pediste ¿no? que <coughs> te liberaran para poder jugar con el español al ascenso. Sí, la verdad que el año pasado eh, no sé si hubieron cinco convocatorias y a las cinco dije que, que no para poder estar con el español, o sea, todas. Eh, menos a la última en junio, que, que era la anterior a los Juegos Olímpicos, pero que tuve que ir para, porque era la última antes de, de la convocatoria de los Juegos. Entonces eh, fui, pero volví porque tenía, teníamos eh, la final contra el Oviedo. Eh, claro. Entonces eh, sí que es verdad que, que el año pasado pues, eh, me, tuve que, me tuve que guiar por, por quedarme en el español, por, por ayudar a mi equipo, porque lo más importante en ese momento era devolver al español a la primera división y, y creo que, que estoy orgulloso de haber tomado esa decisión. Uh -huh. ¿Y vas a seguir jugando con Marruecos o te planteas el poder, si España quisiera, jugar con la selección española? Lo digo porque no, no has debutado no, de, con absoluta, ¿no? No, no no he debutado, pero de momento no. no, no. Mi idea es jugar con Marruecos, es poder eh, cumplir mi sueño de jugar con, con mi país eh, en, la, en el máximo nivel, así que no no, 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 no creo que cambie y no, y no, de momento no, no es mi intención. Tu familia es de un pueblo cercano a Tánger, ¿no? Mi, mi familia es de un pueblo que, que, que hay poca gente, es como una aldea que se llama Beni Ahmed, pero que es más, cerc más cercano a Tánger, es cercano a Tetuán. Uh -huh. Pero bueno, está en entrada entre las dos, Tetuán-Tánger en, en mitad. Vale, vale. Y sois seis hermanos, ¿no? Tu padre vino aquí a, a trabajar, cuando pudo regularizar su situación eh, hizo el reagrupamiento familiar y vino, vino tu madre también con, con vosotros, ¿no? Sois seis hermanos que vivís en Santa Eulalia. Bueno, somos ahora mismo en casa somos somos tres, yo bueno mis dos pe los dos pequeños y yo con mis dos padres y, y con mi padre y mi madre y luego mis tres hermanos ya. Tienen sus mujeres, sus hijos, ya cada uno está en una casa. Que si no seis en casa es mucho. Sí, <risa> imagino, imagino. <risa> Hoy te ha significado mucho en la, en la lucha contra el racismo. En Cartagena, si no tengo malentendido, pediste al árbitro que, que parara un partido porque estaba escuchando eh, insultos con, con motivos racistas. En, en Hospitalet participaste en una campaña para luchar contra los discursos de, de odio contra los inmigrantes. Así que es una faceta tuya que también tienes muy presente, ¿no? Bueno, al final creo que, que eso no tiene, no cabe en, en el fútbol, pero ya no en el fútbol, ya en el, en todo, en todos los ámbitos de la vida, porque no no tiene ningún sentido, porque todos somos personas, ya sea el color de piel que tengas, de donde vengas, todos tenemos sentimientos, queremos corazón, así que yo creo que, que todos somos iguales, venga de donde vengas, así que sí, eh, yo haré lo que haga falta para que, para que todo esto eh, cada vez se vaya haciendo más natural, que creo que debería serlo. ¿Tú has sufrido racismo en algún campo? La única vez eh, en, en Cartagena, pero, pero bueno, en, en campo vas escuchando cosas, pero al final eh, creo que, que si vas dándole bombo se hace más grande, entonces es más fácil pasar porque eso significa que, que, que el que te lo está diciendo no, no te está viendo, que no te está afectando, entonces llegará un momento que ya ni lo dirá. ¿Y, y qué pasó en Cartagena para que tú digas, esto es diferente, esto sí que lo merece? Bueno, si, sinceramente no, no lo paré yo, lo paró el árbitro porque ah. lo escuchó en línea, que no me dijo... Mono de mierda o moro, o algo así me dijo, cosas así. Y yo no lo paré porque ya te digo, y no soy de no soy de, de decir al árbitro cosas porque lo que, por lo que te decía antes, si tú si tú le das bola al final eh, eh, le estás haciendo, le estás dando la razón entre comillas, entonces mejor pasar y ya se cansará solo. Pero creo el árbitro escuchó eso, me, me preguntó si quería hacer el protocolo o algo así, le dije como tú quieras y, y accedió a hacerlo. Elena. No, sí que Lina va a preguntar que el que va a aprender a jugar al fútbol al carré, ¿en qué crees Omar que eso se nota hoy en día? ¿Qué te ha aportado la calle en tu fútbol? Eh, sinceramente, en, en, en esa picardía de, de. en los momentos, yo que sé, por ejemplo, va ganando y necesitas, uh. entre comillas, yo que sé, perder tiempo o algo así, yo creo que por lo que yo, por mi estilo de juego, eso es lo que. en esa picardía que hay a veces que hay gente, pues o la tienes o no la tienes. Entonces, para mí eso es lo que, es lo que más, eh, más aprendió y luego pues habrá situaciones eh, que yo en mi caso no es, pero habrá, yo, si un extremo es de calle, pues eh, lo que le habrá quedado será pues, el típico uno contra uno, que, que hoy en día se ve poco porque hoy el fútbol es más táctico, más, de, más físico, ya se ha perdido ese juego, por lo, lo que te digo en mi caso es, es esa picardía, ese, ese ser listo en algunas situaciones. Fem una cosa, Helena, perquè és interessant escoltar Omar el hilali perquè és un futbolista jove, però que ja podeu percebre que té les idees eh, molt clares. He dit abans que hem parlat amb gent que el coneix des de petit, que ens han explicat algunes anècdotes divertides, interessants, i a la tornada de la pausa i del butlletí informatiu m'agradaria que pogués coincidir amb una d'aquestes eh, persones, perquè segur que la conversa serà recordada a la, a la ràdio. Sí. Avui estem descobrint el que t'hi jugues al futbolista de l'Espanyol, Omar El Hilali, amb l'Helena de Diego, a la ciutat Esportiva del Club Blanquiblau. Helena, què t'han dit eh, la gent que coneix des de petita Omar el Girali? Doncs jo crec que l'Omar no passava desapercebut, eh? sí que no, no passava desapercebut aquí, a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, i tampoc a la residència de l'Escola Túrbola, que és la residència del club, de l'Espanyol, l'Omar Gerriu, perquè crec que s'imagina que el Ramon Guerrero, que és el responsable d'aquesta residència, ens ha explicat unes quantes coses d'ell. Què he dit, Omar, no? Omar no, és d'aquestes no, no. persones que, que no, passa, no passa desapercebuda a cap lloc, dins del camp de futbol, fora del camp, amb l'àmbit escolar, amb un simple menjar, amb un simple dinar, doncs ell sempre es feia notar, es feia veure aquest somriure que té, aquesta, aquesta pillaria, no? sempre ho he dit que és un, un jugador de carrer, una persona de carrer, un buscavides, i una de les seves grans virtuts és l'esforç, l'esforç a l'hora d'aconseguir les coses té molt clar els seus objectius és una miqueta trilero però amb un cor molt i molt gran una de les seves una de les altres virtuts molt importants que té és que és amic dels seus amics i és, és molt fidel a la gent que, que està al seu costat una persona molt familiar pensant sempre amb el benestar de tots els seus jo estic encantat i em sento orgullós d'haver pogut tractar amb ell durant tots aquests, aquests anys a la residència i a nivell futbolístic i que, estigui, que pertanyi al club del meu, del meu cor, no? que és l'Espanyol, i que tinguem lateral dret per molts anys. Moltes felicitats per, per haver aconseguit arribar al primer equip i sobretot el més important ara és mantindre't molt i molts anys. Un petó. Ramon Guerrero, eh? responsable de la residència Túrbula, la residència de l'Espanyol, parlant d'Omar El Gilali. Omar. Sí, la verdad que, que pasé uno, unos años muy bonitos con, con Ramón. Sí que es verdad que a veces No sabes por dónde cogerlo, a veces estaba feliz, a veces te... estaba enfadado, no sabías que... cuándo reírte y cuándo no, porque igual te reía y te dice por qué te ríes. Entonces, no, pero la verdad que es... Ramón ha sido para mí como, como un padre, siempre ha estado encima mío, cualquier cosa que necesitaba, eh, le llamaba y estaba a mi disposición, y la verdad que le estoy súper agradecido porque parte de lo que soy hoy eh, también es gracias a él. Except que el que digo del Ramón Guerrero de Omar el Girali es similar al que también dicho... La persona a la que saludaremos a continuación, que en Rescolta y parla desde China. Y es familia del que te jugues. Moisés Hurtado, ¿qué tal? ¿Cómo eh, estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal todo? Pues ya te he escuchado Marel Gilali, que creo que fue jugador tuyo en la cantera del español. Exacto, exacto. Sí, sí. Ya ves que la lección de Barça la tiene bien aprendida, ¿eh? La lección de Barça la ha dejado ¿Eh? clarísimo, ¿eh? Que le ha dicho <laughs> que no muchas veces porque su corazón es mil por mil perico. Eso es, eso es. Para que vivir. veas, bueno, ¿eh? no, Se ha no, tenido no, que ir a China para no verme. Eh. La verdad es que Ramón, lo ha definido perfectamente. Es un trilero, pero en el buen sentido, ¿no? Y la verdad es que yo estoy súper, súper orgulloso, porque mira, una de las cosas donde le recalcábamos, no solo yo imagino, sino la de los, los demás formadores, que era el es donde ha acabado destacando. Yo le decía siempre, ¿no? supongo que se acordarán hace tantos años, de decir, oye, lo primero que te van a pedir a un defensa es defender. Porque Omar jugaba de lateral conmigo, pero era como un extremo. Y se iba para, para arriba, se iba para arriba, y yo le decía, Omar, está muy bien, pero lo primero que tienes que hacer es defender. Y al final ahora, ahora le están ahí con la cuerda que no la dejan subir. ¿Qué, qué te está pasando, Omar? De tanto decirme, al final se me ha quedado, yo no tengo miedo a subir, ¿eh? A ver, no me no voy a hacer que vengas aquí. No, pero... pero pero la verdad que, que, que cuando te tuve de entrenador, que estaba Javi Chica también de segundo, eh, sí que es verdad no. que me apetabais mucho en ese sentido porque, como dices tú eras un jugador más ofensivo y, y la verdad que, que ese año aprendí un montón porque tanto tú como él eh, habéis sido eh, grandes futbolistas y la experiencia que, que tenéis pues, eh, me, la habéis, eh, entre, me la habéis pasado a mí. Entonces, eh, como te digo, eh, la verdad que... Estoy súper encantado de, de, que, de que me hayáis entrenado, de que me hayáis enseñado todo lo que me hayáis enseñado, porque hay muchísimas cosas que, que no sabía y que ahora sí, gracias a vosotros. Y, y lo que te decía, eh, eh, no es que no me dejen subir, porque subir por subir. Lo que pasa es que igual subo y luego para volver no vuelvo. Entonces, mejor no subo y me quedo ahí. Bien, bien, me parece. Omar, Omar tenía algo que ahora es difícil encontrar en los jugadores jóvenes pero y Ramonet lo, lo ha definido muy bien esa pillería yo siempre le llamo la mirada la, ¿La mirada, mirada de, de, de la mirada sí que lo ves en, en algunos jugadores y cada vez menos eh esa mirada de competitivo es decir a mí por ejemplo cuando estoy en el grupo cuando estoy en un lado me gusta mirar a los alejados porque los alejados son los que se escaquean normalmente no de hacer las cosas y tal y, y Omar siempre que le mirabas iba a full iba full y te miraba y tal, con esa pillería y, y a veces te, te mentía en cosas, ¿no? Eh, luego os contaremos alguna historia, pero de esas de, de trilero. Pero todo era por, por, por ser por ser muy competitivo. Y siempre iba full y siempre tenía unas ganas de, de querer, de querer, de querer, y así, así ha llegado donde, donde está llegando, ¿no? Sí, a ver, eh, eh, yo creo que el, el, el competir lo, lo llevo a la sangre porque. Eh, te imaginas nosotros cuando tenemos un partido eh, hoy hoy en día y, y perdemos o no, o no jugamos bien mi padre no me habla en dos días yo. o sea es así porque él él eh. yo creo que, que viene más de, de familia viene más de mis hermanos que siempre han sido súper competitivos en todo eh, o sea mi hermano mayor eh, de pequeño no me dejaba ni o sea mi madre le decía déjalo per déjalo ganar porque es que va a llorar y él decía que no que da igual que, que llore que es lo que hay y aprender a ganar entonces eh, sí sí que lo que dice él es verdad yo eh, hoy en día los entrenos cuando perdemos en algún ejercicio o algo me puedo ir enfadado y, y puedo no hablar con nadie durante, durante un tiempo porque porque en, en ese sentido soy, soy un poco orgulloso si no gano no mejor no, no me hables en un par de en un par de horas que yeah. si no puede puede haber pelea Muy, Moisés eh, cuenta alguna anécdota va, va, venga va. digo digo no yo le iba a preguntar digo si no gana no, y si no le convocan Digo que te cuente aquel día en Urquinaona que se quedó atrapado en los altercados aquí de Urquinaona. Podemos ver la cara de Omar a, a el Gilali al YouTube del Ketishuk, Se Hasta puso las manos al cap para Omar el Gilali. El día de los altercados de Urquinaona. Eh, sí. sí, claro. Cuenta, no, cuenta. Fue, altercados... fue, fue un día que, que me acuerdo a perfectamente porque jugamos contra el Girona y, y era por la mañana. Y claro, eh, eran el, el, los altercados que habían no sé qué fecha era, que había estaban todas las calles cortadas de Barcelona. lo de octubre, ¿no? Sí. Puede ser, por ahí irá, por ahí irá. No, estaban todas mira, las calles cortadas. Era, fue más tarde. En sí, las sí, manifestaciones, sí, sí. ¿no? Sí, a Orquínaona, a Y claro, y yo ese día, pues, eh, la verdad, no te iba a mentir, ese día me quedé dormido. <laughs> las cosas las cosas se dicen. <laughs> ese día Ostras, yo me quedé dormido. Pues, pues, mira, esta sí que... Esta sí que no me la esperaba. <laughs> ah, te lo acaban de reconocer <laughs> en el ketchup. Como, como ya prescrito, hoy te lo cuenta, Moisés. Ya prescrito. Eh, vale, ahora vale, que está vale, en China, vale. puedo decir las cosas. <laughs> Hostia, que bo. No, pero. Ahora lo enti ahora, ahora entiendo, entiendo todo. Ahora no, entiendo todo. Pero no, pero no me quedo dormido para llegar tarde. O sea, me levanté un poco más tarde de, la, de lo habitual. Ah, llegabas a la hora. Si no hubiera claro, habido la las calles cortadas claro. y tal, llegabas. Eso, llegaba a la hora. Claro, y me levanté un poco más tarde. Y claro, ese día me tenía que ver mi hermano. Pero claro, mi hermano vivía. Eh, a, eh, no vive conmigo, vivía afuera. Vino a buscar. O sea, ese día durmió conmigo. Pero las llaves se las dejó en casa. Pero no vive conmigo. Porque dijo: ah, hoy, hoy duermo contigo, como mañana partidos pronto. Duermo contigo, nos levantamos y te llevo. No se acordó de las llaves. Entonces dijimos: Vamos en, en, en tren. En metro. Claro, yo. Mm. En, me, en metro, luego tren, porque así que que hacer el transbordo. Claro, entonces yo cojo el tren, yo a España y España me dicen que no, que, que, el metro aquí se, que el metro aquí se corta. Y explícame tú qué hago y ahora el taxi no funcionan, coche no tengo y el tren está cortado. ¿Cómo llego yo a, a la ciudad deportiva? Pues claro, me dijo bueno, Moisés, es es, cógete un taxi, es, vente. Esa es la versión así, de, de Omar. Eh, pero espera, espera. Y me dijo, me dijo, vente, que igualmente vas a jugar. Tú vente. Búscate la vida, pero vente. Llego y me envía para la grada. No, <laughs> cabrón. Cabrón, <tío. risa> no, y otro feliz ver, porque no. pensaba que iba a jugar igualmente. Era un partido importante. Era un partido importante. El Girona era un, rival, sí, sí, un sí. rival, bueno y tal. Y yo, claro, yo le dije, digo, vale, Omar, ha habido este altercado. El metro, vienes en metro, el metro está cortado, vale. Digo, digo, salte del metro, coge, coge un taxi y te vienes para aquí. Olvídate, de que ya lo pago yo. Tranquilo, porque el tío, aparte de ser tacaña y tal, porque no quería gastarse no. un duro... No, el, no, 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 no. Eso, <laughs> es, bueno, eso bueno, no, ¿eh? Espérate. En, entonces, entonces yo podía controlar en el, vestu, en el vestuario, tú puedes controlar... Bueno, si Omar llega a 15 minutos con una excusa del metro y tal, bueno, pues, pues 15 minutos. Lo que no puedes controlar es que te llegue 45 minutos tarde a la convocatoria. Claro. Y yo, si hubiese venido en taxi, 15 minutos, pues al final lo puedes... Vender al vestuario Pero cuando llegó 45 minutos Encima No había cogido el taxi Digo Omar A la grada o sea, Pero no eh, es importante Pero el equipo, pues, pero, pero, que, pero Vamos a ver cómo voy a coger? No podía coger un taxi Porque estaban las calles cortadas Y es que tardaba más Si es que era imposible O sea La única opción que no, era hombre, no, claro, sí. Y yo llego Y yo llego to, eh, Más feliz Llego y los veo calentando ya y me tienen que tirar para arriba. Me <laughs> me que es una maravilla, maravilla, maravilla esta conversa, maravilla. porque no. es típica conversa entre un entrenador sí, sí, ya que estado muchos el futbolista y un jugador joven que despunta en aquel caso a la cantera del español, ¿no? Bueno, eso son, es fútbol, sí, también. son anécdotas que, que ahora te hacen gracia, pero en ese momento eran complicadas. ¿eh? <laughs> pero de todo se aprende, ¿no? <laughs> no, pero la verdad de que eso o sea, se te, te sirve, claro, te sirve, sirve para el futuro. Por hoy en día. Eh, cuando te pasa la situación, pues ya sabes cómo manejarla. Ya miras al tránsito, ¿no? Ya, ya miras. Sí, eh... ya para mañana me levanto, miro el guace o el Waze y, y. si hay tiempo, me vuelvo no, a dormir porque... y si no, me levanto. Es que además, ese retraso venía precedido, ese retraso venía precedido, venía con un antecedente ya, porque el 15 de agosto, un partido amistoso. 15 de agosto, ¿te, ¿te acuerdas de la fecha y todo? Claro, porque el 15 de agosto, porque me dice.? Había mucho tráfico en Barcelona, digo, Omar, en 15 de agosto en Barcelona, hay mucho ver, tráfico. Hubo un accidente por medio. Digo, véndesela <laughs> vén 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 a otro. Hombre, a, si a ver, por favor. Si se la hubiese, si bueno. hubiese vendido a otro, pero siendo Moisés eh, más de calle que yo. No podía hacerse. Es verdad que Moisés la, no. había calle. otra excusa, no <risa> había <risa> otra excusa. <laughs> eh, Moisés, pero ¿cuánto? te esta... dí, 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 termina. Dime, dime. No, termina, termina. No, no, que que está bien porque hay hay gente joven que es que no te pone ni excusa. O sea, no son capaces ni de buscarte una excusa cuando. Y eso me gustaba de Omar, que al final te decía buscaba una excusa, por una mejor, otra peor, pero eso, eso es ser competitivo también. ¿Cuánto tiempo lo va a poder disfrutar el español a Omar el Gilali? Bueno, esperemos que mucho, yo creo, yo leo las opiniones de la gente y la gente está muy contenta con el rendimiento de Omar, creo que Omar también está identificado sub, con, con el club y con, y con la gente que lo que lo quiere mucho evidentemente que tendrá ofertas y tendrá muchas novias por ahí y tal pero bueno al final es una decisión tanto del club de él y bueno ojalá que por si por mí fuese me gustaría ver el omar este que que tiraba para arriba también y que llegaba el, el año pasado ya, ya metió buenos buenas asistencias de gol pero creo que todavía tiene un techo para, para, para dar más en el club y ojalá lo veamos muchos años más. Ho dic, Helena, perquè Omar El Gilali és un dels futbolistes amb més projecció. L'Espanyol aquest any ha pogut aguantar Joan García, el, el porter, tot i les ofertes de, de l'Arsenal en aquest cas, però clar, si tu mires la plantilla i penses que l'Espanyol eh, igual ha de vendre per quadrar números i tal, les dues vendes més importants, almenys a priori, són Joan García i Omar El Gilali. Sí, serien a priori ara els dos noms que més cridarien l'atenció. És veritat que també hi ha Javi Puado, que està negociant la seva renovació per l'Espanyol. Clar, però és que per ell acaba contracte a sí, final de temporada. Exacte, exacte. exacte, exacte. Uh, estaríem parlant dels noms de Joan Garcia i d'Omar, com els, els jugadors de l'Espanyol podrien treure més rèdit, perquè, com tu dius, si s'aconsegueix la permanència, doncs si vol poder fitxar al següent mercat d'estiu, de, doncs haurà de vendre l'Espanyol, sí. Ella está tranquila, aquí sí que... No, no, no. Yo la verdad que, sinceramente, a mí me ofrecen un contrato de vitalicio y aquí me quedo. Eso lo tengo clarísimo. Yo, ¿En serio? Eh, no, la, no, la verdad, está, está claro. Yo, uh -huh. sinceramente, soy... Te he dicho antes, yo no te, no te voy a engañar, yo soy muy del español. Es el club en el que confío en mí cuando yo eh, estaba en el barrio que no tenía aún las ideas claras, porque tú cuando estás... Cuando estás en un barrio, pues eh, quieres ser futbolista, pero no, si no te dan la oportunidad, no te la acabas de creer. Entonces, fueron ellos el, 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 los primeros que dieron el paso. Entonces, eh, soy una persona que nunca olvida cuando alguien hace un gesto muy importante hacia mí, hacia mi familia. Mi familia ha estado súper feliz. Eh, toda mi familia eh, ahora mismo son del española a muerte. Entonces, eh, eh, si es por mí, eh, si depende de mí, eh, eh, me voy a quedar muchos años en el español. De fet, hem rebut una pila de, de whatsapps de gent dient que, ostres, molt de respecte per haver dit que no al Barça tantes vegades, tant de pericos, evidentment eufòrics, com de culers dient, escolta, respecte al que et cadascú té al cor. No, no, sí senyor, m'ha caigut de puta mare, com sí, ara Eh, un abrazo muy fuerte y i gràcies per estar i, i que de, jugues. Sí, i dale las gracias a Jofre, que me marcó en el Viewenger, que me fa fantástico. Sí, sí, están. Eh, las, el, el, entre el Fantasy y el b este nos tienen fritos a nosotros. No, 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 no. A mí, yo, estas cosas no. Te escribe. Si, si, si el partido va bien y ganas, eres el mejor, ¿eh? Todo el mundo te quiero, Omar, eres el mejor. Pero, ¿eh? Como no puntúes y pierdas, apaga el móvil, <laughs> ponlo en modo bien un par, de, un par de días que no que se está poniendo molda moda a escribir a sí. los jugadores directamente sí, sí 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 uh, sí yo sí, me he Però... quitado los mensajes me he quitado los mensajes de, de las redes sociales porque no puede ser cada... me vi el móvil y era mensaje detrás de mensaje <laughs> Omar El muchas gracias que vaya bien a vosotros gracias, gracias Elena. a vosotras.